Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien, vamos a dar inicio hoy. Y siempre retomando el tema de funciones, en este caso, pues vamos a partir de unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, sea F. La función que toma cualquier cadena de bits y devuelve los últimos 2 bits de la cadena. Entonces aquí, digamos que para esa función se le pide determine el dominio y el rango. Entonces, pues en este caso la función f, el dominio en sí hay que decirlo en términos de palabras, porque establecer un conjunto o algo preciso con el cual decir cualquier cadena de bits, entonces es un poco complejo. Entonces, lo que vamos a decir es que el dominio de F, cosa que vamos a denotar así, okay, el dominio de F es el conjunto de los C, tales que C es una cadena de bits. Y que, por cierto, con una cadena de bits nos estamos refiriendo a, y, por ejemplo, 001011. Esto es una cadena de bits. Los bits son esos valores de 0 y 1. Pues una cadena es una secuencia de esos valores. No tanto como valor numérico, porque esto no es un 1011 y tampoco es un número en expresión binaria, es simplemente una cadena de bits. Es decir, estos dos ceros que están aquí al inicio no tienen por qué ser ignorados. Entonces, ¿ok? El dominio es esto. Los C, tales que C es una cadena de bits. El rango es la parte más interesante, porque aquí podemos nosotros observar que, por ejemplo, F de esa cadena que puse aquí, 001011, dice que devuelve los últimos 2 bits de la cadena, o sea, 11. Si yo hago, por ejemplo, F de 110101, la función me devuelve los últimos 2 bits de la cadena. Entonces, ¿cómo podríamos determinar el rango? El rango lo podríamos determinar, pues, analizando u observando cuáles son las posibilidades para las últimas dos, últimas, últimos 2 bits. Entonces, el rango de F podríamos denotarlo así. RG de rango de F, pues serían, pues, todas esas combinaciones. Ahora, si aquí solamente pueden ir ceros y unos, porque eso es un bit, un 0 o un 1, entonces realmente tengo cuatro posibilidades aquí. Pueden ser 0, 0, puede ser 0, 1, puede ser 1, 0 o puede ser 1, 1. Así que ese sería el rango aquí. Este es un ejemplo medio de analizarlo, pero pues es posible que una función se defina en términos de palabras. Y eso es lo que quiero mostrar aquí. Que una función puede definirse de esta forma. Así, simplemente con palabras. Además de las otras formas que ya vimos, cómo podíamos no representar, sino definir una función. ¿Okay? Otro ejemplo es sea f de los enteros. A los enteros, en este caso no se pediría el dominio, claro está, porque el dominio son 2 enteros, que lo dice.
Tal que a X, o bueno, tal que f de X sea igual a X al cuadrado. ¿Ok? Entonces, y de esta función, por ejemplo, que se le pida, determine el rango. Aquí lo que nosotros podemos observar es que esta función lo que hace es tomar cada número entero y pues devolver el cuadrado de ese número. Entonces el rango debería de ser 0, 1, 4, 9, 16 y así. En este caso pues no podemos escribirlo de forma finita porque no es exactamente finito el rango, pero podríamos escribirlo, por ejemplo, en una notación parecida a la del dominio arriba, pero que es un poco más, un poquito sin gracia, por decirlo así, porque son, el rango serían los m, que pertenecen a los enteros, tales que m es igual a n cuadrado para algún n que pertenece a los enteros. Entonces, pues prácticamente el rango de f se puede representar de cualquiera de esas dos formas, solo que la de la izquierda es por extensión y la de la derecha es por perdón, por comprensión. Que, por cierto, esta notación por comprensión, usualmente el libro le llama en el inglés set builder. El set builder es como un constructor de conjuntos. Entonces, pero en español nosotros decimos notación por comprensión o constructiva también. Sí, creo que lo he escuchado así. Entonces, pero bueno, esto para que por si lo leen, sepan que es esta notación la que se está, o a la que se refiere. Entonces, vamos a ver. Luego, de este par de ejemplos, hay una cosa que podemos definir. Que por cierto, antes de hablar de la definición, en sí lo que quiero mostrar con este segundo ejemplo es que una función se puede definir a través de una fórmula, cosa que no era tan, o que era más o menos sabida, porque ya hemos trabajado con funciones. Y bueno, entonces, definición, sean F1 y F2 funciones de un conjunto A a R, sea, los reales. Entonces, definimos las funciones F1 más F2 y F1 por F2 como funciones de A a R tales que para todo X que pertenezca a F1 más F2 evaluado en X no es otra cosa que F1 evaluado en X más F2 evaluado en X. Que observe que el conjunto A no es necesariamente un conjunto de números, puede ser cualquier cosa, pero se le está asignando un número real. Como se le está asignando un número real, los reales se pueden sumar, así que esto tiene sentido. No tendría sentido si yo defino algo así y el conjunto, el codominio fuese el conjunto A, B y C. Porque ¿cómo va a sumar A, B y C aquí? Si ni siquiera son números. No saben ni siquiera si son, bueno, es que tampoco son variables, porque si fuesen variables estarían en un, serían subconjunto de los reales, y aquí no sabemos nada.
Entonces, algo necesario aquí era que supiésemos que era un conjunto de números hacia donde llegan las funciones. Por otro lado, la función f1 por f2, evaluada en x, es la función f1 de evaluada en x por f2 evaluada en x. O sea, las definiciones son la extensión normal. La función suma es la suma de los valores de las funciones. La función producto es el producto de los valores de las funciones. Por ejemplo, sean f1 y f2 funciones de R a R. Definidas por f1 de x igual a x cuadrado y f2 de x igual a x menos x al cuadrado. Entonces, determine las funciones f1 más f2 y f1 por f2. Entonces, aplicando la definición, f1 más f2 es una función que va de los reales a los reales. Tal que para todo x que pertenece al a, que en este caso en lugar de a son los reales, entonces f1 de x, a ver, f1 más f2 de x es f1 de x más f2 de x, y simplificamos aquí, f1 de x es x cuadrado y f2 de x es x menos x al cuadrado. O sea que queda simplemente x. Entonces, f1 más f2 de x es x. Y por otro lado, f1 por f2 es una función de los reales a los reales, tal que para todo x que pertenece a los reales, f1 por f2 evaluado en x es la multiplicación de f1 de x y f2 de x. O sea, x cuadrado por x menos x cuadrado, que es x a la 3 menos x a la 4. Pues bueno, ahí está para ilustrar eso que acabamos de ver. Ahora, otro concepto. Un poco más interesante es la definición de imagen o conjunto imagen. Entonces, sea f una función de a a b y sea s un subconjunto de a. Okay. Entonces, la imagen de S bajo F es el conjunto de elementos de B tales que son imágenes de los elementos de S. Entonces, prácticamente es como yo tengo un conjunto S, subconjunto del dominio, así que la imagen de S bajo la función es el conjunto de todos los valores que yo obtengo al evaluar F en cada uno de los elementos de S. Es decir, las imágenes de los elementos de S evaluados en F. Entonces, este conjunto
lo denotamos por f de s. Y está dado por entonces es f de s igual al conjunto de los, vamos a decir, los x que pertenecen a b, tales que x es igual a f de s para algún s que pertenece al conjunto S. Aunque algunas otras veces se suele escribir esto de la siguiente forma. Este es el conjunto de los F de S tales que S pertenece al conjunto S. Vean que es como, ok, si esto es X y X va a ser esto, entonces escribo de un solo este término, el F de S. Entonces, esa es como una forma corta de escribir la imagen. Pero en sí, los dos conjuntos son iguales. Solo que esta es la forma larga de escribirlo y esta es la forma corta. Por ejemplo, si A es este conjunto, y B es este conjunto, y si F es una función de A a B, tal que F de A sea, vamos a ver, F de A es 2, F de B es 1, F de C es 4, F de D, F de D es 1 y F de E es 1 también. Entonces determine la imagen de S, que es el conjunto B, C y D. Ok, entonces, ¿qué dice la definición? Que la imagen de S, F de S, es el conjunto de todas las imágenes de cada uno de los elementos de S. Entonces, tengo S de F de B, que eso es 1. S va a estar par este va a formar parte de la imagen. De ahí F de C es 4. Así que 4 también va a estar en la imagen. Y F de D es 1. Pero como no hace falta repetir los elementos en el conjunto, entonces es solamente este. Entonces, ahí está. Esa es la imagen de S en este conjunto. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, prácticamente estas son las definiciones básicas, las nociones básicas que ocupamos tener sobre funciones. Y ahora vamos a ver, o vamos a empezar a ver unos tipos especiales de funciones. Tipos de funciones que debemos reconocer y poder identificar y comprobar. Entonces, tipos de funciones importantes. La primera de ellas es una función inyectiva.
o también llamada función 1 a 1. Entonces, una función f de A a B se dice que es inyectiva si y solo si el hecho de que f de A sea igual a f de B implica que A tiene que ser igual a B. Y esto se tiene que cumplir para todo A y B que pertenece al conjunto A, o sea, al dominio. En otras palabras, si una función cumple que si yo tomo dos puntos y las imágenes son iguales, entonces la conclusión es que deben de ser la misma, de que los puntos que tomé deben de ser el mismo. O si lo vemos por la contrapositiva, eso significa que si estos dos son, si A y B son números o elementos distintos, entonces las imágenes van a tener que ser distintas también. Esa sería la contrapositiva de esa última implicación. Entonces, eso tiene más sentido para ver cómo uno lo recuerda. Si uno toma elementos distintos, entonces las imágenes tienen que ser distintas. Y eso se tiene que cumplir sin importar qué valores yo tome. Entonces, ya vamos a ver. Volvamos a escribir. Voy a escribirlo mejor. Equivalentemente, f de A a B es inyectiva. Sí, solo sí. Que A sea distinto de B implica que F de A sea distinto de F de B y esto se va a cumplir para todo A y B en el dominio. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de funciones inyectivas. Primero, dada la función f que va de este conjunto A, B, C y D a el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Con f de a igual a 1, perdón, igual a 4, f de b igual a 5, f de c igual a 1 y f de d igual a 3. F de D igual a 3. Verifique si es inyectiva. Solución. Entonces, vamos a ver si es inyectiva. Para ver si es inyectiva, tenemos que verificar cualquiera de las dos formas equivalentes que hicimos. Aunque es más sencilla
Depende del caso, pero usualmente suele ser más útil utilizar la segunda forma, la forma equivalente, que si tomo dos elementos distintos, entonces las imágenes van a ser distintas. Entonces, en este caso, como ya sabemos cuáles son las imágenes, es sencillo notar que como F devuelve valores distintos, para cada elemento del dominio, entonces F debe ser inyectiva. Si hubiesen dos términos que son que fuesen iguales, entonces automáticamente deja de ser inyectiva. Porque todos estos son valores del dominio distintos. ¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo de función inyectiva. Y vean que podemos representarlo a través de un diagrama de flechas y nos genera una especie de criterio un poquito más interesante. Si aquí yo tengo A, B, C y D, y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la función f lo que está haciendo es que a A le asignó 4, a B le asignó 5, a C le asignó 1 y a D le asignó 3. Podemos observar que es una función porque del dominio, de cada elemento del dominio solo sale una flecha. Pero la cuestión es que cuando la función es inyectiva, no solamente ocurre eso, sino que también las imágenes solo reciben una flecha. Bueno, a lo más una flecha, porque hay imágenes como o hay elementos como el 2 que no reciben ninguna flecha. Pero de ahí, lo más que puede recibir un elemento del codominio, aquí de B, aunque no tenían el nombre en sí, pero en sí, lo más que puede recibir cada uno de los elementos de este conjunto, del codominio, es una flecha. Puede que no sea ninguno, así como en el caso de este 2, o puede que reciba una, como en el caso de los otros cuatro elementos. Pero así es como se ve una función inyectiva con un diagrama de flechas. Entonces, del dominio, de cada elemento solo sale una flecha, y del codominio, cada elemento recibe máximo una flecha. Entonces, vamos a ver. Veamos otro ejemplo. 2, la función f. Vamos a cambiar el nombre, vamos a variar un poco. G, que va de los enteros a los enteros, tal que para todo n entero, g de n es igual a n al cuadrado. Entonces, verifique si eso no es inyectivo. Verifique si es inyectivo. Entonces, ¿cómo comprobamos que una función es inyectiva cuando conocemos a qué es igual? Entonces, la mejor estrategia es la siguiente. Nosotros partimos diciendo, bueno, sean, digamos, n y m, números enteros, o sea, del dominio, esa es la parte importante. Este enteros no es porque sean cualquiera, es porque ese es el dominio. Tales que
g de n sea igual a g de n. Si la función es inyectiva, deberíamos de poder garantizar de que n y m son iguales. Si no, entonces no lo vamos a poder garantizar. Y así podemos construir un contraejemplo. Entonces, ok, sean n y m tales que se cumpla esto. Entonces, n cuadrado debe de ser igual a m al cuadrado. ¿Y de aquí qué podemos concluir? Pues de forma incorrecta podríamos concluir que n es igual a m, pero eso, como les digo, es incorrecto. No es la forma de simplificar esto. La forma correcta es así. A ver. Paréntesis. A ver qué. Ahora sí. Entonces el n cuadrado menos m cuadrado debe ser igual a 0. Y entonces de aquí nos queda esto, ¿verdad? Que de aquí nos queda que n puede ser igual a m, que es una de las posibilidades, y la otra es que n sea menos m. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos de esto? Pues que no puede ser inyectiva, porque si fuese inyectiva, esta sería mi única posibilidad de que n fuese igual a m. Pero hay otra. Eso significa que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque esta implicación no se sigue. Las imágenes son iguales y no puedo concluir de que son iguales. Porque tengo otro caso. Entonces, de aquí, por lo tanto, G no es inyectiva. Y si quieren ser aún todavía más estrictos con la demostración o con la argumentación, entonces pueden agregar, pues, G de 1 es igual a G de menos 1 igual a 1 al cuadrado, que es 1. Entonces ahí está. G no es inyectiva. Pero vean que cambiando un poquito la función, voy a llamarla H, que sea de los enteros, perdón, de los enteros positivos a los enteros, tal que H de n, o tal que para todo n, entero positivo, H de n sea igual a n al cuadrado. Okay, entonces verifique si H es inyectiva. Entonces el procedimiento sería muy similar para este caso. Entonces sean n y m que pertenezcan al dominio, esa es la parte importante, que pertenezcan al dominio tal que h de n sea igual a h de m. Entonces, ya un poquito más rápido, esto implica que n cuadrado es igual a m cuadrado y como son positivos, entonces, ahí sí podemos sacar la raíz cuadrada.
y n sería igual a n. Porque son positivos, porque si son, si uno de los dos puede ser negativo, entonces ya no se cumple. Entonces, pero como sí son positivos, en este caso sí se cumple, por lo tanto, H es inyectivo. Entonces aquí notemos que no se trata tanto de la ecuación como tal o de la fórmula que utilicemos para definir la función. También tiene que ver en igual medida el dominio, porque acabamos de hacer un par de ejemplos con la misma fórmula, pero diferente dominio, y ya con eso pasamos de una función que no era inyectiva a una que sí lo es. Entonces, bueno, con esto listo, vamos a pasar a una siguiente definición, que es la definición de función creciente. Y función estrictamente creciente. Entonces, y también función decreciente y estrictamente decreciente. Entonces, vamos a ver. Una función cuyo dominio y codominio son subconjuntos de los números reales, se dice que es creciente si f de x es mayor que f de y. Cuando x sea mayor que y. En otras palabras, que si yo tengo una función que toma números reales y devuelve números reales, si yo evalúo la función en un número y obtengo cierto valor, entonces si yo aumento el número en el que evalúo la función y el valor o la imagen también aumenta, significa que la función es creciente. Bueno, de hecho aquí falta un igual, esto es mayor o igual, porque pueden llegar a ser iguales y aún así la función sería creciente. Y se dice que es estrictamente creciente si f de x es mayor de forma estricta que f de y. Aunque bueno, aquí de hecho déjenme. Ok, sí. Cuando x sea mayor que y eso sería estrictamente creciente cuando la desigualdad es estricta. Todo esto siempre que x y estén en el dominio. O sea, si yo tomo un dominio, si yo tomo la función y la evalúo en un punto que está dentro del dominio y otro punto que está fuera, pues no tiene sentido en sí analizar si es creciente o no, porque mi función no está definida fuera del dominio. Y el dominio, pues recuerden que no siempre es todos los valores en los que la función tiene una imagen, sino nosotros definimos realmente el dominio.
Entonces, aquí, por ejemplo, en el de arriba, nuestro dominio eran los enteros positivos, aunque sabemos que podemos evaluar enteros negativos ahí. Esta fórmula puede ser evaluada en enteros negativos, pero en esta función el dominio son los enteros positivos. Por eso aquí no podríamos comparar esta función utilizando números negativos en el dominio. O sea, esto no podríamos comprobar si esta función es creciente o no utilizando números negativos. Tienen que ser estrictamente números positivos. Y de hecho, enteros positivos. Y tenemos la otra la contraparte, que es la de función decreciente y estrictamente decreciente. Entonces, la función se dice que es decreciente si f de x es menor o igual. Vea que la desigualdad cambia cuando x sea mayor que y. O sea, la desigualdad de las imágenes cambia, pero la de las preimágenes, la de los elementos del dominio, eso no cambia. En ese caso se dice que es decreciente. Y se dice que es estrictamente decreciente si la desigualdad es estricta. Esto es menor estricto que f de y cuando x sea mayor que y. Ok, entonces, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, sea f de los reales positivos a los reales, tal que para todo x que pertenezca a los reales positivos, f de x es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a verificar si esta función es creciente, estrictamente creciente o qué es. Entonces, vamos a ver. Demuestre que la función es estrictamente creciente. Y para esta demostración no hay que hacer ningún dibujo. Esta demostración es directamente de la definición y los conceptos que sabemos hasta ahora, las técnicas. Entonces, ¿cómo comprobamos que es estrictamente creciente? Lo que tenemos que hacer es que comprobar que si x es mayor que y, entonces la desigualdad de las imágenes es estricta. Eso es todo. Ok, entonces vamos a ver. Sean x y y, que son reales positivos, entonces, o tales que, mejor dicho, x sea mayor que y. ¿Ok? Entonces, si x es mayor que y, podemos decir lo siguiente. Si x es mayor que y como y, como x es mayor que 0, y lo decimos, es positivo. Entonces, puedo multiplicar esta desigualdad por x, quedándome x al cuadrado mayor que x por y.
Ok, y vamos a ver. Ok. Por otro lado, como y es mayor que 0, entonces puedo multiplicar esta desigualdad por y, quedándome x por y mayor que y al cuadrado. Estoy multiplicando esta desigualdad por y, la original. Entonces, de aquí ven que podemos juntarlas. Luego, x cuadrado es mayor que x por y, y juntándolo con esta otra, esto es mayor que y cuadrado. Por lo tanto, x cuadrado es mayor estricto que y cuadrado. Entonces, f de x es mayor estricto que f de y. Y eso sucede cuando x es mayor que y. Por lo tanto, f es estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Ve que si el dominio fuese en realidad todos los reales y no solo los reales positivos, no sería cierto, porque tendríamos que, en ese caso solo como comentario, que el 1 es mayor que menos 1, pero f de 1 es igual a f de menos 1. No es mayor ni mayor estricto. Entonces, no, bueno, con estos lo que podemos asegurar es que no es estrictamente creciente. Pero para asegurar que no sería creciente tampoco, basta con que lo verifiquemos con menos 1 y 0. Perdón, con 0 y menos 1. 0 es mayor que menos 1. Y f de 0 es menor que f de 1. Ok. Entonces, si ampliamos a los reales, de hecho no sería cierto. Porque si aquí acabamos de demostrar que para los positivos es estrictamente creciente, pero para los reales, aquí tenemos una más bien como que es decreciente. Y una función no puede ser decreciente y decreciente, a menos que sea una función constante. Pero no puede ser estrictamente creciente y decreciente. Eso sí no puede ser. Entonces, pero bueno, eso sería en el comentario. Y pues recuerden, para finalizar el día de hoy, recuerden que esta teoría de funciones que estamos viendo es una teoría con la cual se espera que usted tome las definiciones y que las pueda aplicar, que pueda reconocer conceptos, que pueda aplicar las definiciones en el uso de demostraciones. Ese es el principal objetivo de este estudio de funciones. Pero estoy presentando todas las definiciones, todos los resultados para que usted los pueda utilizar cuando se le pida demostrar algo. Entonces, si yo le pido demostrar, por ejemplo, esto, que le muestre que la función es estrictamente creciente, entonces usted va a tener las herramientas para demostrarlo. ¿Cuáles son esas herramientas? Uno, los métodos de demostración que vimos junto con las técnicas y otro, las definiciones, que también las estamos viendo. Entonces, hay un resultado que en sí no lo hemos probado, así que no es válido, pero se los cuento porque al final de cuentas les puede servir en otro momento. Y es que si F es estrictamente creciente, entonces F es inyectiva. Y que si f es estrictamente decreciente,
Entonces, F es inyectiva también. Pero al revés, no. No significa que una función que sea inyectiva tenga que ser o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Eso sí es falso. Lo que es cierto es que si es estrictamente creciente, va a ser inyectiva, y si es estrictamente decreciente, va a ser inyectiva. En esa dirección es. Recuerden, es P implica Q, no P sí, solo sí Q. Entonces, estas son dos proposiciones que se pueden llegar a probar, que les pueden llegar a ser útil, pero recuerden, si se le pide demostrarla, pues tiene que demostrarla, no puede decir ya se dijo en clase. Entonces, bueno, con esto vamos a finalizar por hoy. Entonces, mañana vamos a ver otro tipo de función, que son las funciones sobreyectivas. Y de ahí falta poco más para terminar. Entonces, ya prácticamente estamos culminando el parcial y con ello la sección. Entonces, bueno, por hoy vamos a quedar hasta aquí. Lick, ¿cuáles eran las secciones que venían en el examen? ¿Me las puedes repetir, por favor? Sí, igualmente en la tarea aparecen, ¿verdad? Pero son la 1.7, la 1.8, la 2.1, 2.2 y 2.3. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Bien, entonces, se ve mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.